Yo iba para pianista, yo iba a tocar el piano, yo estaba empeñado a tocar el piano, hasta que un día allí en la clase de música, y llegó un día Ernesto con la trompeta, y a mí me encantó. Y ya llegué a mi casa que quería tocar la trompeta. Y mi madre me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo quieres tocar la trompeta? Yo soy un fiel seguidor de la música de Maurice André. Aunque Maurice André ha grabado muchas cosas, porque ha grabado desde música, entre comillas, jazz, no improvisación, pero sí temas clásicos de jazz. Con Michel Legrand ha hecho música de película, ha hecho música de polcas con bandas. La Guardia Republicana de París le ha acompañado en dos o tres discos. Ha hecho música clásica, claro, por supuesto. Je voulais que Ernesto, qui a été bon, un élève, je l'ai fait travailler dans ce sens, de changer les attaques et tout ça. Il a cette douceur. Il enseigne très bien la trompette. Parce que ça peut être viril, mais souvent les bandes, ils jouent agressifs. Alors là, je veux que ce soit doux, tout ça. Je suis arrivé à la faire chanter comme un violon. Et Choulia a fait partie de ces élèves qui sont formidables. Quand il a fait le concours à Paris, il a fait un concours à Paris formidable. Il jouait Nesco, c'était sublime, premier. Mi trayectoria en principio estaba encaminada en el conservatorio, como casi todos buscamos, acabar, tenemos todos la cosa de acabar en una orquesta sinfónica, pero esto tiene muchas vertientes. Entonces, yo al final soy fliscorno, solista de la Banda Municipal de Madrid, lo cual poco a poco me he dado cuenta que es muy gratificante porque hacemos el papel de cantantes en las zarzuelas, es decir, es una música muy romántica. Y casi que me ubicaría en este sitio, ¿no? En un trompetista romántico. Él es un músico que es un músico, con mayúsculas. Mucho sentimiento, pone mucho sentimiento cuando toca. Se nota, transmite mucho al que está viendo. Y luego él es muy sincero, con todo. Él si te tiene que decir algo, te lo va a decir. La técnica es algo muy íntimo. Para estar practicando uno solo, o estar practicando dos amigos, pero en cuanto hay gente, no es lo mejor. También trabajamos algún ataque entre medio sin lengua, para los andantes. Los andantes no necesitan pop, como la voz. Para practicar diariamente, lo mejor son muchos pocos, de forma que el labio siempre practica en fresco. Es muy importante, ¿eh? El descanso en la trompeta es fundamental. El éxito depende directamente de que tú sepas racionalizar los descansos. La trompeta en la época barroca no tenía apenas repertorio, nada más tocaba en la orquesta sentado, pero no como solista. Y el gran maestro de maestros, Maurice André, transcribió muchos conciertos de oboe y violín, pero para no la trompeta barroca, sino una trompeta moderna, que se llama trompeta piccolo, con la cual tocamos siempre la música barroca. Supongo que será una cualidad o un defecto que tenemos los músicos, no sé, que competimos contra nosotros mismos. Aquí has corrido un poco, ¿eh? Sí. Es que las semicorcheas, cuando son muchas semicorcheas seguidas, a veces te pasa eso, ¿eh? Thank you.
Perfecto. Ahora sí, para mí hay las diferencias, ¿eh? Todo lo que tú creas que estás exagerando a la realidad del público es poco. Vale. En el barroco. Sobre todo de articulación y de dinámica. De dinámica no demasiado. No es tan importante. No, no. No, porque la trompeta, al ser más chiquitita, no tiene tanto recurso de, como la grande, del piano afuera. ¿Vale? Lo que tenemos de dar a un alumno es muchos caminos que puede tomar. Porque, claro, ¿quién va a negar que la enseñanza da un montón de satisfacción, ¿eh? Cuando tú ves a alguien progresar o ves a alguien, simplemente el hecho de hacerle que le guste más la música, eso es para una persona muy enriquecedora. Eso es una variante, la de profesor. Otra variante, la orquesta sinfónica, la banda, una Dixieland, una big band. En la trompeta es increíble, el circo, muchos sitios donde se puede uno tocar, ¿eh? Una cosa que te ayudará para este pasaje es, en vez de acentuar, directo, tite, titar, tita, directo, tite, como los flamencos. Directo, tite, titar, tita, tita, tora, tito, ta, tota, rota, ta, tota, tin. Mejor el apoyo. Tres, y... Mucho más cuadrado, ¿eh? Mucho más cuadrado, vas a estar más junto con la orquesta. Yo creo que los flamencos y los barrocos tenían algo que ver. Chicos, hay muchas cosas que trabajar, ¿eh? Este arreglo, a mí me gustaría que estuviera muy cuidado, porque como sabéis, yo los arreglos hago mucho pensando en los distintos niveles. Aquí igual hay gente que está terminando el superior, gente que está trabajando, como gente que está en grado medio, en grado elemental empezando. La música de cámara no se trata de lo bien que toco yo, sino de lo bien que me llevo con el de al lado, ¿eh? Musicalmente hablando. Pablo, sabéis que es el alumno más antiguo que tengo yo. Después, yo creo que es Mario el que... ¿Qué años tenías tú? Yo tenía, cuando entró Mario, pues 15 o 16 años tendría yo. Desde que tú me dejabas algunas veces con él, que le diese clases y todo, o sea, que fíjate. Y ahora me da clases él a mí. O sea que... Es muy peligroso sacar a los chavales de su circuito natural de la vida, ¿no? Tienen que crecer y tienen que acabar todo para desarrollar bien la cabeza y también un poco la forma de vivir. No se puede vivir con 12 años pensando que eres un crack porque eso no está bien equilibrado. Mario está ahora muy, muy potente. Mario ha entrado este año en el Conservatorio Superior con la mejor nota. Está haciendo conciertos de tercero y de cuarto de superior. Yo esto lo tenía claro. En cuanto él dejara el bachiller, lo terminara con las mejores notas y se pusiera a dedicarse completamente al instrumento, sabía que iba a romper. La gente del metal, de viento metal, solemos ser una familia dentro del conservatorio porque nos vemos más, estamos en las mismas agrupaciones, en la banda, en la orquesta estamos juntos. Ensayé con vosotros, que encima me habían dado los papeles esa misma mañana, yo sudé, vamos, lo que no está escrito, y salí con dolor de cabeza y todo. Nosotros también salimos con dolor de cabeza. Cuando empezamos a montar esta obra, tuvimos que poner los metrónomos en los atriles porque no había manera de llevar, es que no había manera de llevar el tiempo. Cada uno tiene su tiempo en la cabeza. Va cambiando de compás y tú imagínate tocando eso a cámara lenta, súper pesado, con el metrónomo ahí marcándote el tiempo todo el rato, es súper incómodo, pero... Sabes que hacer ese esfuerzo, a lo mejor una mañana, y te lo van a pasar bien 3 años. Somos compañeros, somos amigos, pues claro. Si una cosa no coincide, pues se llega a un acuerdo, se sí, prueba a ver cómo queda mejor. Claro, un poco tira y afloja. Después siempre tengo la razón yo. No. Bueno,
de otros instrumentos. Porque yo también de cómo toca pues Artur, tocas tú o Javi. Las semanas que estuvimos ensayando, 4 días. Claro, hay semanas que hicimos... Intensivas. Intensivas. Todos los días ensayar por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, para poder llegar a tiempo al concurso y al concierto. Claro, eso resiste... Eso da hierro, ¿eh? Eso da hierro al morro. Se gana un montón. Trabajando, que algún día me pillarás. La gente dice que si nada más me dedico a esto, pero realmente es que es un trabajo a tiempo completo. Yo no puedo dejar de estudiar ni un día. Un día puedo a lo mejor dejar de estudiar por descansar, pero más de un día pierdes fuerza, pierdes técnica, pierdes todo. La verdad es que a mí me gusta mucho tocar en quinteto porque yo paso soy un poco egoísta y me gusta defender el papel porque depende nada más que de ti, ¿sabes? No depende... Si te has equivocado, te has equivocado tú. No podéis cortar ahí. De verdad, dosificaros antes si queréis. Programar es dificilísimo. Que le guste a tus músicos, que tú te sientas a gusto y que puedas llegar a conocer muy bien esa obra y que luego la puedas transmitir al público, ¿no? Sobre todo. Por favor, necesito silencio. Ensayos hacía pues cuadrar sobre todo la introducción, que es una introducción muy cadencial, y entonces claro, yo tenía que saber perfectamente cómo él la quería hacer para yo poder seguirle y yo transmitírselo a mis chicos en la banda. Clarinetes, clarinetes primero, necesito mucho crescendo, ¿vale? Mucho carácter. En 506, 507 tenemos un crescendo, ¿eh? Y con dirigir a cualquier instrumentista solista es muy difícil, a cualquiera, da igual que sea trompeta, flautista, es muy difícil acompañar, muy difícil, tremendamente. Casi más que tocar cualquier sinfonía. Él tiene una idea, tú le das la tuya y dice, ah, pues esta idea me gusta más, ¿no? No es el típico que dice, no, esto es así porque es así. No, él está abierto a todo tipo de posibilidades. Hay un adagio que hay que cantarlo muy bien y que hay que hacer emocionar al oyente, porque no olvidemos que si tocamos aquí nada más y estoy yo, pues estoy tocando, pero no está el triángulo mágico. O sea, el público, el compositor y el intérprete. Tienes que inventar una letra en tu interior. Que no aquí nada más, en todas las melodías que salgan, líricas, digamos. Tiene que ser algo que te nazca a ti, pero donde no sea te, sino te. Como si tuviera letra, ¿eh? Uh-huh. En música está muy clara una cosa, que 2 y 2, 4 y medio, o 4 y 1/4, pero nunca 2 y 2, 4, porque si no, uno es un mecánico,
A ti te gusta mucho decir que no hay que pasar por encima de las notas, ¿no? Y las notas, y además, dentro de las notas, bajo, debajo de las notas es donde está la vida. Esto es un grafismo, que no tiene vida de momento. Tiene vida cuando un intérprete se va a dar. Bien, ya el resto es... Muy bien, este concierto lo vamos a dejar ya niquelado para tocárselo a Maurice. ¿Tú crees que él se acordará de mí? Estoy convencido. Mira, ahí está Nico. Bien, bien, Nico. Bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Tú? Bien, perfecto. Muchas gracias por todo. A ver al padre. ¡Hello! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bonjour tout le monde. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bonjour, mec. Un placer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Va bien. ¿Tú te acuerdas de Mario? Sí, yo conozco cuando viene a... ¿Así? ¿Cuánto? ¿Pequeño? Sí, 11 años. Un san. ¿Ahora tiene cuánto? 18. 18, bien, bien. Muy bien. Para la trompeta está muy bien. La trompeta hay ahí. La trompeta va bien, sí. La trompeta en España, muchos trompetistas, porque las bandas, hay muchas bandas. Como se dice, Nicolás. Y hay toujours un genio. Ah, siempre salen muy buenos de las bandas, gracias a las bandas. Uh-huh. Bienvenido a la casa, Maurice André. Prende, gracias. La trompette, doué pour la trompette, une femme formidable, puis des amis espagnols et dans tous les pays du monde. Que demande le bon Dieu, pas plus. Comme disait mon père, le soleil doit briller pour tout le monde. Et pour moi, il a très bien brillé. Sí. Ha estado el maestro, ¿eh? Oh, sí, bueno. Ay, Dios mío. A la música. Y hay 10 gente que comprende para la música. Bravo. Oh, Peter. Allez. J'enseigne la trompette différemment que dans le monde. Ils font beaucoup de rythmique et aigu. Et moi, je veux de la douceur. Je veux que ce soit un instrument expressif comme le violon et hargneux et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une trompette.
des couleurs différentes, de la douceur, agressivité, et puis la tendresse. Le début, c'est comme le fanfare. Et puis après, tu deviens doux. N'oublie pas de donner des clichés, je vais te dire. Fais voir le début. Voilà, pas trop diminué. C'est très peu diminué, mais c'est très bien. Autre chose. Pourquoi faire donc pas papa papa pas la danse dans les doubles croches donc là sur là sur ma zone dans les doubles papa papa allez papa papa beaucoup plus haut plus haut plus haut romantique romantique et divino. Vai, bravo. Cantabile. Ah, figo. Tala. Virtuoso. Virtuoso. Bravo. Et pas trop de crescendo au début. Refino, c'est beau de son. Alors, à partir de Maurice André, los trompetistas ya no buscaban el sonar a Harry James o a Louis Armstrong, sino buscaban el poder hacer con la trompeta música clásica. Hasta ese momento la trompeta en lo clásico había pertenecido a un ámbito orquestal. Monteverdi lo puso en la orquesta y la trompeta no tenía pistones. La trompeta era un instrumento natural donde sonaban los sonidos armónicos. ¿Qué ocurría? Que las labores que el compositor podía buscar para ella estaban mucho más limitadas. Con lo cual, de solista, podía estar en algún tedeum, en alguna cosa muy triunfal, pero esto no llenaba a los recursos que un compositor puede utilizar hoy en día. Esto fue motivo de la invención del pistón, mezclado con el trabajo que hizo el gran maestro Maurice André. C'est la différence de Maurice avec tous les trompettistes qui jouaient le baroque. Ils jouaient le baroque comme ils ont, comme si buvaient une bière, non? Tu peux être plus doux. Chut, arrête. Plus doux le premier temps. Et cantabito, lali. Pom, autre chose. Chut. Bam. Piu. Et danse, jazz. Cantabile. Bravo. Toutes ces couleurs feront de toi un grand artiste et pas un bon ouvrier. Sabarich, qui était catalan, le professeur, il dit, il y a beaucoup d'ouvriers, mais très peu d'artistes. Toi, tu fais partie de ceux qui peuvent être des grands artistes. Alors, n'oublie pas de le faire. Ça, c'est le plus grand souvenir. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. 14 ans dans la mine. Et ça, 118, c'est la lampe que j'avais. J'avais remis là. C'est ton disirotio. J'ai récupéré. J'ai récupéré la mine. La lanterne. C'est beaucoup de souvenirs. Pour moi, ça vaut, c'est plus beau qu'une Ferrari. Ah oui. C'est une vie très compliquée, j'ai eu. Mais une vie heureuse. Alors, toi qui es rempli de talent, je te souhaite bonne chance et beaucoup de sérieux. Et quand tu as monté un programme, tu veux travailler, tu peux venir chez Maurice. Tu seras reçu avec le cœur et avec... Hein? Parce que s'il faut aller droit dans la vie et pas faire l'imbécile. Mais toi, tu dois être sérieux. Parce que le bon Dieu, je crois en Dieu, il t'a donné tout ce que demande un être humain. C'est-à-dire un don. Alors respecte-le. Beaucoup de respect.